Entrada 3125. Bobina 2. Instruções para chorar. Instrução primeira. Busca uma recordação triste. Se não tens nenhuma, deixa-la. Não poderás chorar. Instrução segunda. Lê um poema triste. Se não sentes um nó na garganta, deixa lá. Não poderás chorar. Instrução terceira. Imagina o dia da tua morte. Se te sentes imortal, deixa lá. Não poderás chorar. Instrução quarta. Só quando falhar as três primeiras, chora porque abandonaste toda a esperança do plano. Entonces empezaron eso, se empezaron a oír bolas y... Y claro, como la gente iba recolando un poco, ¿vale? Entonces subimos un poco para arriba, luego nos volvimos a parar y al cabo de un rato pues notamos que la gente iba corriendo, claro, habían tirado gases lacrimógenos y todos subiendo para arriba, llorando. ¿Sí? Sí, ¿no te había contado? No. Sí, yo llorando, claro, porque los gases lacrimógenos los tiran ahí, aunque sea al principio de Plaza Cataluña. Pero eso se extiende que flipas, o sea, la peña llorando, un señor mayor que había aquí a nuestro lado llorando, una madre, claro, gritando, pero es que ya nens. Los que estábamos más atrás de esas primeras filas, había mucha gente delante. O sea, estábamos ahí, punto, no estábamos haciendo nada, pero eso te llega. Sí, sí, subiendo todos, corriendo para arriba. O sea, que la última vez que lloraste fue porque hace lacrimógeno. No lo sé. Que recuerdes, sí. Puede que haya llorado después, pero no por culpa de los Mossos. Y realmente, vale, sí, las matemáticas son importantes, pero... ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba. Las integrales. Que las integrales. Que era una integral. ¿Qué era una integral y para qué sirve? O sea, el que quiera hacer matemáticas me parece muy bien, correctísimo, pero el que no, ¿qué te aporta saber cómo se hace una integral? Cero, nada.
Y eso se las llegas a entender. Ecuaciones, sí. Porque las reglas de tres las utilizas en tu vida diaria. Aunque estudies filología húngara, da igual. Pero integrales, derivadas, el logaritmo neperiano. No sé, la verdad es que todavía no tengo claro ni lo que quiero ser, De mayor. Eu vejo o que toco. Eu toco o que provo. Eu vejo o que sinto. Eu sinto o que cheiro. Eu choro o que ouço. Sin control. O sea, no hay luz sin control. Y claro, a nosotros nos gusta ese, pero el control. Y hay gente que le gusta también el control, porque el control es raro, ¿eh? Si no, ¿qué haces? O sea, si tú imaginas que ahora no puedes controlar nada de tu vida, yo te digo que tú no puedes controlar nada. Puedes simplemente disfrutar. O agobiarte. Eso depende de ti. Pero imagina, entonces claro, hay un momento que es como un vacío dentro. No puedo controlar nada. ¿Cómo no? Yo voy, ahora subo una mano. Y ya ves, la primera cosa es el cuerpo. Porque es algo que toca tu sentido de vida. Es el control, es ah. ¿Ves que algo puedo de verdad cambiar en el mundo? Puedo controlar mi respiración, puedo controlar cuánto voy largo, puedo controlar lo que como, puedo controlar los minutos que estoy parado. Ah. Soy satisfecho porque si no, no tenemos otra manera de... sino de aprovecharlo. Pero claro, sea toda otra sociedad, será toda otra educación, será toda otra... Esas son las cosas básicas del cuerpo, que quiere estas cosas, quieres... Ah, y luego la emoción, claro, la cultura, no es que seamos animales, también hay emociones culturales como la filosofía, el arte, la ciencia, pero todo empieza, y la mente sigue después, medio segundo, 400 milésimos de segundo, o sea, necesita un tiempo para formar la conciencia, ¿vale? Si hablamos de mente consciente, en realidad la mente inconsciente es el cuerpo, el inconscio es el cuerpo. Cuando uno habla del cuerpo, parece que hay la mente, consciente, después hay el cuerpo. No, el cuerpo es la mente inconsciente. Y luego la mente consciente, que nace medio segundo después de la experiencia. Que pero tiene un mecanismo psicológico de retrodatación. ¿Te parece que yo lo estoy tocando ahora? ¿Vale? Pero está probado, es un gran revolucionario, no sé cuándo, en los años 80 o 90. Fue una revolución, será en el futuro. Thank you.
Entrada 2. Pista 3. Cuando nos preguntamos si una máquina siente, fazemos com a experiência do nosso sentir. Para responder a esta pergunta, deveríamos de convertirmos em máquinas. E isso é impossível. Las emociones están ahí, o sea, las emociones no las puedes controlar, creo. Otra cosa es que te coartes y te niegues a sentir lo que te gustaría sentir o a dejarte llevar, pero... Están hablando sobre la liberación de las emociones, más que el control. Pero claro, el 900, por eso, donde estaba integrado, era más el control de la emoción. Todo el principio, cuando nació, además después de, o sea, el romanticismo, estas cosas, era un control de las cosas, un control del mundo, porque era un control de las técnicas para crear máquinas y era un control. Y entonces controlaba las emociones. Esto tiene que ser así, tiene que ser así. Tenemos todavía algo que de esta época, claramente. Pero yo creo que ahora la dirección es la educación innovativa, innovadora, no la de los 900, que también hay mucho. Hay más esta tendencia, o sea, librar las emociones. O sea, que saca, que sale, que ir allá se puede ver también las causas, se pueden ver otras cosas. Pero si lo controlas, crea un monstruo. Y es el problema que... Sí, que tenemos el inconscio, o sea, somos iluminismo, la sociedad de la luz. Todo tiene que ser luz, siempre productivo, siempre despierto, 24 horas al día, todo funciona, pa, 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 pa. Y claro, ese es esconder el inconscio, es como el iceberg del Titanic. ¡Guau, qué guay, pero algo abajo! Entonces, claro, este, ahora está saliendo todo. Es normal, después de 100, 200 años de este tipo de mentalidad, que es todo luz, a tope, todo es perfecto, todo está siempre fantástico, al tope, más crecemos, crecemos, progresemos. A un punto, pero era normal, yo me lo preguntaba cuando me estudiaba sociología de 20 años, y decía, pero todos estos coches, ¿quién los compra? O sea, es normal, o sea, tú dices, la producción anual tiene que crecer, ¿verdad? Crece 5, más 5, más 5, más 5, al final digo, ¿pero dónde van todas estas cosas? Pero es normal. Crecimiento ilimitado en un mundo limitado. Cento e quarenta. O filho de Sá Carneiro. Quando vê a filha de Mário Andrade. Que quantidade de amor preenche um latido. Quanto amor deixa ir uma sístole. O que é que damos quando damos amor? O que é que recebemos quando somos amados? A filha virgem de Mário Andrade tem 5 litros de sangue, 55% de plasma, 43% de glóbulos vermelhos. Quanto amor é necessário para cautivar tanto? O filho de Sá Carneiro tem 5 litros de sangue, glóbulos brancos,
gases e plaquetas. E eles os deixam ir com um corte preciso na veia. Quanto amor se escapa por uma ferida que crê que não é amado. O latido de um coração dura um segundo. Que quantidade de amor cabe num latido? Que quantidade de amor amas? Que quantidade de amor és amado? Con el mío, luna, 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 llena menguante. Luna, 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 llena menguante. Anda, muchacho, a la calle. Es que aquello, de aquello lo más sorprendente fue que yo en mi vida aquí en condiciones normales habría cogido una mochila y me habría ido sola a Italia, inviable, pero o sea, ya llegó un límite que para mí era tan insostenible, o sea, yo lo estaba pasando tan mal que digo, yo no aguanto más así, o sea, yo me piro, no me planteé en ningún momento, uff, pero qué voy a hacer sola por ahí, sino que tenía clarísimo que no aguantaba más esa situación, que me iba. Y yo hablé con mi madre, llamé a mi madre para comentarle lo que había pasado. Y mi madre decía, pero vente para aquí. Y yo ya, pero es que no me apetece ahora, o sea, me apetece continuar. Decidí volver porque ya estaba agotada, o sea, estaba muy cansada, pero no porque tuviese miedo y quisiese volver a mi mundo. Es nuestra historia. De hecho, a través de la memoria construimos expectativas futuras. O sea, el futuro se construye a través del pasado. Yo vivo, crezco una sociedad, una familia, un tipo de cultura, y esto me crea una historia que me crea un futuro. Entonces, personas que se crean una historia biológica, física, de rigidez, también no tienen perspectiva para ver otras cosas. A veces le cuesta también pensar de abrirse, ¿sabes? A menos que no tocas aquellas emociones de niñez que cada persona tiene. La 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 la.
El sur es la parte loca que hay en cada uno de nosotros, el niño ese que nunca debería morir y que aparece de vez en cuando, o permanente, o que permanece permanentemente en algunas personas. No, bueno, tampoco, no. El sur es la locura. Nuestro subconsciente lo que chafa nuestra conciencia.